Los abogados Ricardo Zuna y Miguel Ángel Pierri fueron apartados del caso por la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño de 5 años que desde el 13 de junio se lo busca luego de almorzar en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal en el municipio de 9 de julio. Osuna era el representante legal de Bernardino Antonio Benítez. Según la prensa nacional, se enteró que lo rajaron de la causa mientras estaba de vacaciones. Ahora Benítez decidió recurrir a un defensor oficial por la falta de avances en el proceso que lo tiene enfermo y detenido. El abogado chaqueño culpó a la jueza federal Cristina Potser Penso por la lentitud de la investigación. Pierri, quien representaba al excomisario Walter Maciel, también quedó fuera del expediente, aunque ya había considerado alejarse de la defensa. La jueza Potser Penso desvió la atención con la detención de las personas ligadas a la Fundación Dupuy. Se perdió tiempo. Todo ocurre mientras el fin de semana se desarrolló un amplio operativo policial en una vivienda de Loma Alta, Burucuyá, después que una niña de jardín de infantes le mencionara a su maestra que su padre había enterrado a un niño luego de meterlo en una bolsa. Por el momento, la policía no encontró evidencias. La noticia en primicia fue lanzada por un periodista de esa localidad a través de su cuenta de Facebook. Luego dio detalles al diario 1588, que anoche ya lo tuvo en su portal. Todo se sacudió porque el sospechoso, conocido como Johnny Barrientos, de un poco más de 30 años, trabaja plantando sandías para un establecimiento que regentea Jorge Bertón, hijo de María Victoria Caillaba, una de las acusadas por el rapto de Loan. El propio jefe y subjefe de policía de Corrientes estuvieron el domingo trabajando en el lugar. Se desplegaron drones y se movilizó a toda la tropa de la zona. No hay datos si el sospechoso presentó abogado, si declaró y continúa detenido. Agrandado como Alpargata de Mencho, luego que la Cámara Electoral falle a favor de sus pedidos retrasando las internas del radicalismo hasta mayo próximo, Horacio Ricardo Colombi lanzó su nuevo jingle proselitista con mucha gaucha y cantante brasilero y todo, aunque en español, con una buena galería de fotos que muestra al mercedeño con posturas como si fuera un galán de Hollywood. Esta vez dejó de lado a los tradicionales chamameceros para esparcir un tema más místico, que habla de su nombre en la historia de su paso divino. No vaya a ser que quiera ser santificado, pero Colombi no es el primero en buscar glorificación. En 1996, el entonces gobernador Raúl Rolando Romero Feris, entrevistado mientras iba de peregrinación a caballo desde San Luis del Palmar a Itatí, le dijo a los medios de prensa que era un instrumento de la voluntad de Dios, una especie de San Francisco de Asís a los correntinos. Es Ricardo el hombre que el pueblo sostiene, su nombre en la historia, su paso divino. Viene Colombi y con él la bonanza pa'l campo pa'l... Claro, Romero Feris nunca se despojó de sus riquezas como Francisco y tampoco se cree que el tres veces ex gobernador haga lo mismo. Asimismo, horas atrás se viralizó una entrevista televisiva a Colombi donde aseveraba tener espaldas suficientes. Hay muchos que están esperando que sea candidato a gobernador y que conoce la provincia de punta a punta. Además, sus allegados aseguran que nadie se le opondrá porque recibirá carpetazos judiciales impulsado por su liga de fiscales y jueces. Una especie de Ernesto Esquer Zelaya, el señor de Santa Tecla, además de escritor, más conocido como el Gato Moro, quien demarcó su campo con carteles que hacían culto a esta cerrazón cultural. Aquí vive Ernesto Esquer Zelaya, y al que no le gusta, que se vaya. No voy a resolver lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque tengo espalda. Porque tengo espalda, porque tengo experiencia, porque tengo conocimiento y porque tengo un porcentaje, a mí no me queda bien decir esto, muy importante de la sociedad que está esperando qué es lo que yo hago. Yo voy a hacer lo mejor por la provincia de Córdoba. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó que este martes visitará las localidades de Mercedes y Mariano y Closa para abordar temas de infraestructura importantes para la provincia, incluyendo la planificación de un nuevo hospital, un parque industrial y obras en el santuario del Gauchito Gil. Sobre los fondos nacionales, subrayó la necesidad de cautela, especialmente ante los vencimientos de fin de año, y aseguró que la provincia cuenta con recursos suficientes para mantener el ritmo de las obras y los aumentos salariales. En cuanto a la Unión Cívica Radical, Valdés aseveró que el partido no está
está de luto y que deben respetarse los procesos democráticos en lugar de evitar elecciones por temor a perder. Afirmó que el liderazgo debe definirse con los votos en las urnas y no mediante fechas impuestas. Finalmente, aclaró que no tiene relación con el exgobernador y senador Ricardo Colombi, minimizando la relevancia de las internas partidarias en el contexto actual. Este martes habrá una mínima de 17 grados y una máxima de 32, con el cielo totalmente despejado. Clima agradable con ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Ingresa a TV Tarahui a través de nuestro canal por YouTube y hace un recorrido por las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario.